diría una cosa. Todo lo que se está evidenciando en estos días es parte de un esfuerzo concertado por parte de esa administración para destruir la credibilidad, el honor y la integridad del exilio cubano. Los tentáculos del gobierno federal están por todas partes. La semana pasada fue el FAA indicándonos que voláramos a Cuba si los MIGs nos decían que lo siguiéramos. Esta semana fue una citación a un gran jurado para hacernos preguntas sobre el tráfico de ilegales. Yo creo que la respuesta al gran jurado se la dimos antes de ir al gran jurado, que convocamos a la prensa y le dijimos que Hermanos al Rescate condena todo tipo de actividad que se encamine a comerciar con el dolor ajeno. Nosotros comprendemos el dolor de nuestro pueblo y que hagan uso de cualquier medio a su alcance para evadir la represión y las condiciones en que viven. Lo que no estamos de acuerdo es que haya personas que se presten para comerciar con ese dolor. Eso lo habíamos dicho anteriormente y lo mantenemos ahora, y fue lo mismo que le dijimos al gran jurado.